pasase el COVID-19, lo que tendría que ser una gran fiesta, se ve reducida a una simple, pero no menos afectuosa reunión entre hermanas de Femocracy. Esta reunión, en su primer propósito es de nombrar a yo como líder de Femocracy Spain, pero tenemos aquí a nuestro líder de Femocracy Global, que es Princess Eva. Entonces, Princess Eva, líder de Femocracy Global, y en su nombre, de Monique de Mouz, líder de Femocracy Spain, tienen el honor de nombrar a Domina Chloe, líder de Femocracy Spain, capítulo Cáceres, con los derechos, deberes y compromisos inherentes al cargo, lo cual se acredita mediante el presente certificado emitido en la sede de Femocracy Spain, Baix Penedès, el 3 de octubre del 2020. Domina Chloe, este es su certificado como líder. Y sé que usted acepta esta responsabilidad. Por supuesto, Princess, perfecto. Buenas tardes a todas. Algunas no las conozco, será un placer conocerlas en una futura ocasión. Y para mí, bueno, pues es un honor y siempre un privilegio el ser líder de algún capítulo de Femocracy Spain y Femocracy Global. Doy las gracias a Lady Monique, gran señora y amiga, y a Princess Eva, evidentemente, pues por volver a confiar en mí en estas circunstancias tan especiales para mí. ¿Vale? Un saludo para todas y mi respeto, señoras. No me hagas emocionar, tonta. Porque, bueno, tú sabes que no ha sido fácil el tiempo que estoy pasando, pero habéis sido una gran ayuda. Y a los esclavos sumisos, solamente decirles que la mujer realmente es la que da vida. Y vosotros tenéis que estar ahí, al lado, apoyando cualquier progreso que queramos hacer nosotras. Realmente los unos y nosotros no somos nada. Pero vuestra misión es estar ahí, siendo el apoyo. Sudamérica, que es Fernanda Domina, su certificado de líder.
Así que ya me voy. Está con su niño en el hospital ahora, pero es una gran, gran, gran colaboradora de Femocracy. Firi de Lady Brisson, bueno, todos son de gran aporte, los que más y los que menos. Sí, Chantal, que ha hecho la edición de los vídeos.